Bon dia. Haurien d'haver començat fa 20 minuts, o sigui que posem-nos-hi. Us dono la benvinguda en nom de la, del Cercle d'Economia. Aquesta és la taula rodona sobre, és un títol molt llarg, el problema del creixement europeu. Si l'austeritat no funciona, quina és la sortida? Riscos globals en una economia a diverses velocitats. Certament és tot un títol, sobretot es parlarà d'Europa. Permeteu unes paraules sobre el tema i en particular d'Europa i de si... I dels riscos d'una Europa a diverses velocitats. És clar que a curt termini, en el moment present, tenim una Europa a diverses velocitats i això és clar que no és bo, però hem de pensar en el tema a llarg termini. I la pregunta i el títol és interessant perquè jo diria que a llarg termini l'únic escenari possible on crec que l'euro pot estar en perill seria un llarg termini on Europa es desenvolupés a diverses velocitats d'una manera persistent. Crec que el compromís polític amb l'euro és tan fort que l'euro aguantarà moltes, diguem-ne, ho aguantarà pràcticament tot. Aguantarà, per exemple, i esperem que no sigui el futur d'Europa, una Europa estacionària, una Europa uniformement de creixement zero. Crec que això seria com la història de la granota que es va bullint i no se'n dona compte i no salta. Però el futur que crec que l'euro no resistiria seria el futur d'una persistència a llarg termini d'un creixement a dues velocitats. No sé com saltaria, però saltaria. És possible una Europa persistentment a diverses velocitats? Home, m'agradaria pensar que no, i m'agradaria pensar que la teoria prediu que no pot ser el cas. Però el cert és que no n'estic segur, i per una raó simple, perquè sembla clar que durant molts anys no tindrem un component potser no necessari perquè el creixement a diverses velocitats no sigui necessari, que és la unió fiscal o més generalment la mutualització de mutualització i la possible de riscos i la possible resultat de transferències de recursos. Com sabeu, aquest és un desenvolupament difícil. Ara estem concentrats en l'Unió Bancària, aquesta és l'agenda del dia, però m'agradaria pensar que algun dia s'arribarà a la Unió Fiscal. Crec que en el cas de la Unió Fiscal la política anirà per davant de l'economia. A Europa estem acostumats a posar objectius polítics que arrastrin l'economia. En aquest cas crec que haurà de ser la política que arrastri la política. En aquest cas crec que haurà de ser la política que arrastri l'economia. M'agrada sempre posar l'exemple molt familiar d'Alexander Hamilton, que és el mutualitzador als Estats Units. Bé, no ens oblidem que la mutualització de deute als Estats Units, Hamilton la va fer 1790 i que des de 1789 hi havia un president electe i, per tant, democràticament fort en els Estats Units. I crec que Europa, un executiu fort i amb una gran credibilitat democràtica, potser un president electe, directament serà necessari abans d'arribar a la Unió Fiscal. O sigui que això
trigarà. Us en parlo i ho lligo amb l'euro perquè a Catalunya el possible fracàs de l'euro no ens convé gens. Catalunya sempre ha estat profundament europeista, però percebo darrerament, suposo que són conseqüències naturals de la crisi, petites vacil·lacions, per exemple, un escolta amb freqüència les empreses dient no hi ha dret de que el mateix crèdit que té una empresa alemana com la meva, l'empresa alemana el tingui a uns tipus d'interès i amb unes condicions molt inferiors a les meves, i això ho lliga a l'euro. Però preguntem-nos, realment, els dic a aquestes empreses, realment penseu que si l'euro saltés obtindríeu crèdits en millor condicions que les empreses alemanes? En fi, la vida és com és, i l'euro continua sent un actiu per nosaltres. Nosaltres hem de continuar fent les reformes necessàries per inserir-nos bé a Europa, com un racó d'Europa amb una competitivitat alta. Això és el que hem de fer, i també des d'aquest racó d'Europa fer sentir la nostra veu sobre el que els agrada, el que ens agrada i el que no ens agrada d'Europa a cada moment. Però no oblidem que Europa ha estat per nosaltres un referent i una garantia de democràcia i de respecte democràtic, i això ho hem valorat i ho hem necessitat en el passat, i ho hem de continuar valorant, i potser ho haurem de continuar necessitant en el futur. Dit això, iniciarem la taula rodona, on parlaran Jean Pisani Ferri, Dani Rodric i José Vinyals. Començarem en Jean Pisani Ferri, ell és ara el comissari general d'Estratègia i Prospectiva del govern francès. Abans va ser el primer director de Bruegel, i per tant responsable de crear una institució, un think tank europeu, que ha esdevingut exemplar i de molt alta reputació, tant que ens fa pensar com analitzàvem Europa abans que Bruegel existís. Moltes gràcies, Jean. Thank you. Thank you, Andreu, and apologies for speaking. Andreu, lo lamento porque voy a hablar en inglés. Y también cuesta pasar de hablar para una institución que tiene un nombre cortito y sencillo a llegar aquí con una institución mucho más, con un nombre que me cuesta pronunciar. Pero bueno, forma parte de este proceso de ajuste, de pasar de la academia, digamos, a las políticas. O sea que estoy en ello. También creo que el título de esta sesión es larguísimo y complicadísimo, pero lo he interpretado de forma un poco distinta. Yo lo he visto como una invitación para hablar sobre el debate actual de la austeridad y el crecimiento, y a lo mejor podríamos volver a estos temas del largo plazo que has comentado en tu introducción. Creo que los observadores en este sentido de la situación se debaten entre dos opiniones en esta discusión sobre la austeridad. Primero, la importancia del momento presente, porque claro, estamos intentando redefinir toda la estrategia a nivel político, por supuesto, por los resultados que hemos obtenido. Así que es una redefinición que se está gestando y es importante. La otra actitud es decir, bueno,
¿Hay algo que haya cambiado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Esto es solo cuestión de relaciones públicas, digamos, de cara a la galería, y esto no va a dar unos frutos concretos? He intentado entender este debate y quiero empezar con los hechos. El primer hecho del que deberíamos partir es el reconocimiento de la situación fiscal en Europa, que está en un momento de crisis. Vemos cinco características adversas que lo explican: un alto nivel de deuda, no récord mundial, pero tenemos países con un 100% del PIB afectado. También altos niveles de tributación, es decir, que la posible mejora de la tributación es limitada. También tenemos baja crecimiento de la productividad, y con eso también poco crecimiento potencial. Es decir, que los problemas relativos a la deuda son mucho más difíciles de abordar que en otros países con alto crecimiento. También vemos una presión del envejecimiento que se está viendo en todos los países. Pero bueno, estamos en este sentido liderando este envejecimiento. Grandes países europeos con un nivel de la población muy envejecido. Y por último, también estamos en la unión monetaria y hemos aprendido en esta crisis que los soberanos en una unión monetaria son frágiles. Y lo son porque la posibilidad de monetizar la deuda se reduce. Y también son frágiles por las restricciones a las opciones que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado. No se puede comparar, digamos, el Reino Unido y España, aunque las situaciones sean semejantes, las situaciones, digamos, a nivel de títulos y de valores son muy, muy distintos. Todo esto explica por qué nos está costando tanto y estamos en medio de esta crisis, aunque si lo comparamos con Estados Unidos, ya se ha dicho, el FMI lo ha dicho, la situación estadounidense pierde al compararla con la situación de, o al revés, los países europeos no harían bien compararse con Estados Unidos. Pero igualmente debemos intentar entender de dónde surgen estos problemas. El segundo hecho del que deberíamos partir es que la estrategia fiscal no ha servido, no ha cumplido. Es lo que llamamos una estrategia que primero fue fiscal, se adoptó desde el principio, en el 2009, cuando ya teníamos un paquete de estímulo. Me acuerdo que es un debate que empezó en otoño de 2009, una posible estrategia de salida. La obsesión de Europa era que el paquete de estímulos ya se ha aprobado, pero ahora regresemos a la sostenibilidad. The consolidation move started not in 2010 was a sort of 2010, este proceso avanzó, pero sobre todo de cara al 2011, y en algunos países incluso se empezó antes. Es decir, que todo el esfuerzo de consolidación se tardó mucho más en despegar que en Estados Unidos. Si intentamos encontrar un indicador, el que yo he elegido ha sido observar el déficit adaptado al ciclo, es decir, su pico, depende del país, el 2010, 2009, y de cara al 2012, ¿cuánto, qué proporción, digamos, se había eliminado? ¿Cuál era la ratio, digamos, de este déficit ajustado que había quedado eliminado al llegar al 2012? En Japón es cero, de hecho ha aumentado. En Estados Unidos es un 25%. Y luego en Francia es el 40%, España 50%, Italia 66%. Grecia 85% y Alemania 100%. Es decir, que los países europeos, y aquí podría dar otros ejemplos, de hecho han aplicado una política y una consolidación fiscal mucho más agresiva. En comparación, en Estados Unidos lo que han hecho es aplazar de facto hasta el 2013. Sucedió un poco por accidente, porque Estados Unidos tiene una vía muy curiosa de administrar sus políticas fiscales, porque todo depende de si se acuerda o no el Congreso. Y como saben ustedes, tenían que llegar a un acuerdo para evitar el abismo fiscal, es decir, que no llegaron a ese acuerdo.
Pero al final, en el 2013, se llegó a ese reajuste. Estados Unidos aprovechó parte de ese ajuste, pero luego en el 2013 vimos el principal grueso de las reformas, nosotros no, antes. Y la estrategia que hemos visto en Europa, sin embargo, no ha dado los frutos que esperábamos. Sí, ha cumplido con un cierto ajuste cíclico, digamos, que es lo que comentaba antes, pero en cuanto al rendimiento económico, no. Tenemos una recesión de doble dígito, también el déficit ha sido peor que el adaptado a los ciclos y los índices de deuda han aumentado. Es decir, ¿qué ha fallado? No es tan solo que pensemos que teníamos un problema fiscal de verdad, de peso, lo sabíamos, pero las debilidades de la economía privada fueron infravaloradas. En el 2009-2010 se pensó, y seguramente después también, se pensaba que el problema era de naturaleza fiscal, sobre todo, y que la economía privada fuera débil, que tuviéramos problemas bancarios, que tuviéramos problemas de deuda crediticia o de competitividad. Todo esto pues se infravaloró, se subestimó y se pensaba que las economías privadas, bueno, pues poco a poco pues, irían saliendo del atolladero y debía darse prioridad a la consolidación fiscal pública. La calidad del ajuste fiscal, el problema de cómo se lleva a cabo, se vio como una prioridad secundaria. La principal era pues llevarla a cabo. Y me acuerdo, creo que fue un estudio del FMI en el 2010 que solicitó o preguntó a los gobiernos qué pretendían hacer. Todos los gobiernos dijeron lo mismo. Cuando lleguemos a la consolidación fiscal, que acaba de empezar, lo que vamos a hacer es, desde el punto de vista tributario, vamos a ampliar la base tributaria, la base impositiva, y vamos a introducir una serie de reformas tributarias para garantizar que tengamos una imputación muy amplia, con unos índices bastante bajos, por lo tanto, algo que sea eficiente a nivel fiscal. Aprovechar, digamos, para mejorar todo el sistema tributario. Y desde el punto de vista del gasto, vamos a recortar de forma selectiva y conservar la inversión que sea importante para el crecimiento, como en el ámbito educativo, como en algunos países en las inversiones en infraestructuras o la investigación. Y si ahora hacemos balance de lo que han hecho, ha sido lo contrario y con una presión, digamos, de la necesidad de actuar de muchos países que por las circunstancias han aumentado los impuestos y han recortado de forma indiscriminada, con lo cual esa calidad de las reformas no ha existido. Este era el segundo problema. La interacción entre la sostenibilidad fiscal y el PIB nominal, el crecimiento nominal del PIB, se pasó por alto y no se dieron cuenta de que si al mismo tiempo tienes que mejorar la competitividad, es decir, reducir precios y mejorar al mismo tiempo la situación fiscal, existe una tensión entre ambos elementos. Y esto fue extremo en el caso de Grecia. Recordemos que Grecia reestructuró la deuda. Y si nos fijamos en lo que se esperaba que sucediera al principio, el problema de Grecia, las previsiones del FMI para la ratio de 2013 era un 100% del PIB. De hecho, ahora estamos hablando de 280% del PIB. Y, entre tanto, lo que se ha hecho es reestructurar la deuda. ¿Qué sucedió? Varios factores, pero los dos más importantes son reestructuración de la deuda y se redujo la tasa de la deuda en un 20% del PIB. La reducción del PIB aumentó la ratio de la deuda y esta interacción entre consolidación fiscal y desarrollo económico fue muy adversa. Y Grecia es un caso extremo, pero en muchos países vemos el mismo fenómeno en mayor o menor medida con las consecuencias pertinentes. Y por último diría que el error fue analizar el problema país por país y no ser conscientes
de que existía una dimensión común en ello. La medida de esta tensión entre consolidación fiscal y competitividad era extrema en el sur y también dependía mucho de lo que sucedía en el norte. Por tanto, no podía hacerse país por país. Se consideraba que cada país hace lo que tiene que hacer y que entonces el resultado global será satisfactorio. Pero yo creo que eso era demasiado optimista. El resultado es un poco mortificante. Tomamos dos continentes, Estados Unidos y Europa, que empiezan con situaciones muy similares, con un choque inicial que se originó en los Estados Unidos. Se colapsa el sistema financiero. Ambas entran en una profunda depresión y 5 años más tarde, en los Estados Unidos tenemos crecimiento, tenemos un PIB por encima del nivel de 2007 y en Europa seguimos en una recesión y tenemos un PIB que está por debajo del de 2007. Y si tomamos no solo deuda pública, sino también deuda privada, tenemos en los Estados Unidos una reducción de la deuda privada y empresas, familias, hogares y gobierno, un aumento del 25% del PIB. Y en Europa tenemos un 40% del PIB porque incrementamos menos la deuda pública, pero tuvimos un aumento de la deuda privada a causa de la situación de que las empresas se endeudaron más, las familias se endeudaron más y no pudieron reducir la deuda tanto como en la medida que pudieron hacerlo los Estados Unidos con diferentes procedimientos. Y si nos fijamos en las previsiones, cuando será el pico, el máximo de la deuda pública, será lo mismo en Europa. En 2014, en los Estados Unidos, teniendo en cuenta las previsiones del FMI, y 2014 en la zona euro. El hecho de que ya hemos hecho hincapié en la consolidación fiscal, de hecho, no ha obtenido muchos mejores resultados en cuanto a sostenibilidad fiscal. Y no todo esto es atribuible a la estrategia fiscal, pero en parte sí, también hay otros problemas que no debemos infravalorar. Y la consecuencia ha sido una pérdida de credibilidad, porque pretender alcanzar unos objetivos hasta cierta fecha y no conseguirlo hace que se pierda credibilidad. Lo que quiero hacer ahora es plantear un nuevo enfoque. La Comisión ha recomendado para todo este tipo de situaciones y se ha delineado otra estrategia, una ampliación, una extensión de 2 años del plazo para 3 países, España, Francia y los Países Bajos. Es un enfoque no nominal y parece un poco abstracto, pero en la práctica significa que le dirás a los gobiernos que lo que importa es el esfuerzo y no el resultado, porque el resultado no solo depende de lo que haces, sino de la coyuntura, y el esfuerzo sí depende totalmente de ti. Y también centrarnos en el crecimiento, pero aprovechando al máximo esta postergación. Yo creo que es un enfoque sensato, juicioso, el que se plantea, también en relación con un nuevo o potencial nuevo enfoque, con problemas en el sector bancario. Quizás José hablará de esto, de llegar a una supervisión común de los bancos y hacer una revisión de la calidad de los activos antes de hacerse cargo de estos bancos. Es una gran oportunidad para algo que deberíamos haber hecho hace ya mucho tiempo, que es la limpieza del sector de la banca. Hay algunas cuestiones pendientes. La cuestión de la credibilidad, cómo cerciorarnos de que se
se utiliza el tiempo bien y no solo para postergar las cosas. La estrategia de las reformas, qué reformas deben priorizarse, y también la dimensión de Europa que he comentado antes. La falta de credibilidad o la credibilidad. En Europa tenemos un marco fiscal muy extenso, construido a lo largo de los años, y hay muchas iniciativas, muchos tratados legislativas. Iniciativas legislativas, tenemos el tratado fiscal, muchas otras estructuras o marcos que permiten emprender acciones fiscales. Pero creo que no los estamos utilizando demasiado bien, porque utilizar estas iniciativas para monitorizar lo que hacen actualmente los gobiernos es algo que el mercado también puede hacer muy bien. Lo que nosotros deberíamos hacer es utilizarlo precisamente para garantizar que hay credibilidad, que se pueden resolver los problemas. Es muy difícil para un gobierno comprometerse a algo de cara al mañana con credibilidad. Y para siempre es complicado, ¿no? Siempre es un desafío. El marco fiscal debe utilizarse para ello, para garantizar que cuando los gobiernos se comprometen, existe un modo de que van a cumplir los compromisos, y así se puede suscitar confianza de los mercados y no solamente postergar el problema y decir, bueno, pues barrerlo bajo la alfombra y decir, bueno, pues para nunca. Las estrategias a medio plazo, el diálogo, solicitar a los gobiernos no solo que envíen hojas de cálculo vacías a Bruselas, sino vacuas a Bruselas, sino que algo con auténtico significado para el mañana. Todo esto debe utilizarse y aprovecharse como una forma de incentivar. Soy consciente de que el presidente de mi país reaccionó a las recomendaciones de la Comisión diciendo, bueno, pues lo decidiremos nosotros. Hay una fina línea, digo yo, entre sentar las prioridades y decidir, por otro lado, cuáles son las elecciones, las decisiones o cómo un gobierno va a abordar la problemática. Yo creo que Bruselas no debe imponer a los gobiernos todo lo que deben hacer, sino decir, mira, esta reforma es una prioridad, una gran prioridad, hay que afrontar esta prioridad porque forma parte de la sostenibilidad, pero el cómo sí que depende del gobierno en cuestión. Es el gobierno quien debe decidir y debatir. En mi país también se ha hecho, ¿no? Pues con todos los interlocutores sociales. José me está mirando el reloj, así que voy a acelerar. En cuanto a las reformas, bien, si nos fijamos en la agenda de las reformas, Dani había criticado la larguísima lista de cosas pendientes por hacer. Si tienes una lista tan larga, pues o bien escoges lo más fácil o lo que parece, lo que tiene más buena pinta, aunque no sea demasiado estratégico. Y esto ha sido el riesgo y sigue siendo el riesgo, como siempre, el riesgo de no saber exactamente qué reforma implantar. Yo diría que en las condiciones actuales de poco o nulo crecimiento, de recesión incluso, en la coyuntura actual, donde tenemos problemas de oferta y de demanda, debemos priorizar reformas que mejoren la oferta a medio plazo y también la demanda a corto plazo. Aquí, por ejemplo, el número de reformas de mercado de productos puede resultar útil cuando hay limitaciones de oferta por normativa, por reglamento. Normativa, pues también puede incentivarse el crecimiento a corto plazo, la reforma de la base impositiva. Puede tener buenas consecuencias a corto e incluso a medio plazo, de hecho. Y mi mensaje es prestar más atención a esta secuenciación. Y en cuanto a la dimensión europea, bueno, es una conversación difícil porque la tentación es decir, bueno, los países en problemas tienen que afrontar sus problemas y no pedir a los otros que les ayuden, sino resolver sus propios problemas. Esa es la tentación fácil. Ahora se inicia un debate
en cuanto a la situación laboral y las iniciativas que pueden emprenderse para afrontar la grave situación. Puede decirse de nuevo que todo son relaciones públicas y hay más palabrería que cualquier otra cosa en este debate, pero creo que también es el reconocimiento de que existe una dimensión común y de que no se puede decir sencillamente este es tu problema, apáñatelas. El alcance de las acciones que existe, el alcance debe impulsarse aún más. La decisión de principio de invertir 6.000 millones, lo cual no es mucho, ¿no? Es 150 euros por desempleado al año, no es tanto. Y esto debería promoverse en los próximos 2 años fiscales. Debemos eliminar el enfoque de los derechos incondicionales basándonos en cifras del PIB de no sé cuándo, sino hay que utilizar estas medidas para estimular nuevos enfoques, experimentos, proyectos sobre una base de igualdad para ayudar a mejorar sobre todo la situación de los jóvenes. Y en este sentido, si son efectivas las medidas, se pueden matizar las iniciativas para hacer propuestas de cara a proyectos muy positivos. Si se hace esto, se redistribuiría hasta cierto punto esta riqueza laboral entre unos y otros países, lo cual sería ir en el rumbo adecuado. El debate no puede ser una transferencia masiva de unos a otros, pero el debate tiene que iniciarse de una forma un poco distinta de antes. Bueno, lamento haberme extendido tanto y gracias por su atención. Sobre algunes de les tensions de què us he parlat, us recomano el seu darrer llibre, La rebelde de Mont, La crisi de l'euro i com nos han sortit, i hi ha traducció castellana. A continuació ens parlarà el professor Dani Rodrich. Ell ara és... Thank you very much. Muchísimas gracias, Andreu, y gracias por la invitación. La última vez que estuve aquí fue hace unos 3 años, cuando Grecia ya estaba sumida en una crisis, pero no se sabía aún exactamente cómo se propagaría y si España se vería salpicada. Pero España, por desgracia, no se ha librado. Y lo bueno es que transcurridos 3 años, estamos 3 años más cerca de la resolución, cualquiera que sea, de esta crisis. La cuestión es, ¿qué forma adoptará esta resolución? Mis observaciones complementan en gran medida lo que ha dicho Jean, pero puesto que solo soy un académico y no ocupo ningún puesto político ni oficial, seré quizás más irresponsable o más brusco, dependiendo de la perspectiva con que se me escuche, ya pueden ver las diapositivas. Empezaré siendo muy claro, declarando cuál es el problema, en mi opinión. Es el punto de partida evidente si vamos a intentar buscar salidas. Tengo que ser muy claros acerca de los problemas que estamos intentando resolver. Evidentemente, la crisis es polifacética y están sucediendo muchas cosas a la vez. Pero si queremos reducirla a 2 problemas clave, a los que se enfrentan las economías periféricas, Nos enfrentamos a un problema de deuda tanto privada como pública y a un problema de competitividad, un problema relacionado estrictamente con el crecimiento también. En términos económicos, afrontamos tanto un problema de stock como de flujo y hay que
tener en cuenta ambos elementos en todo momento, porque muchos análisis solo se fijan en un lado de la debacle y entonces no será adecuado o incluso puede ser contraproducente. Muchos países afrontan niveles sostenidamente altos de deuda y problemas de PIB, y esto es un problema no solo de soberanía, sino un problema que va más allá. En muchos sentidos tiene sentido consolidar las hojas de balance, los balances, independientemente de quién es la culpa o quién es la responsabilidad. Y este aquí es simplemente ajustar los balances. La poca compatibilidad es un problema de flujo y el síntoma es que es un problema, un dilema muy poco aceptable, muy desagradable, entre lo que debe conseguirse en balance interno y externo. Estas economías están atrapadas, teniendo en cuenta los niveles de competitividad que muestran, tienen que afrontar, por tanto, alto desempleo o bien altos déficits externos. Es decir, es una decisión muy difícil entre uno y otro. Ha existido una estrategia, o cuando menos una narrativa acerca de esta estrategia, y esto intenta abordar estos problemas, el problema de stock y de flujo, con una combinación de austeridad fiscal y haciendo hincapié, por otro lado, en reformas más estructurales. La austeridad fiscal debía encargarse de la deuda, mientras que la reforma estructural proporcionaría los incentivos para mejorar la oferta y así la competitividad de estas economías, generando la posibilidad de crecimiento. Si esto hubiera funcionado, hubieran sido un paquete efectivo para abordar ambas partes del problema, pero por desgracia no están funcionando. Y yo creo que la redefinición del problema, un punto de inflexión en el que nos encontramos en el debate político que han mencionado ustedes, reflejan esta realidad y esto es en lo que estamos inmersos ahora mismo y ahora se entiende por fin. ¿Cómo no funciona? La forma más fácil es ver el diagrama de dispersión a la izquierda de la diapositiva que nos muestra en los últimos 5 años, entre 2008 y 2013, la relación entre la mejora del balance externo en el eje vertical y el aumento de desempleo reflejado en el eje horizontal. No hace falta trazar una línea en estos puntos porque, como vemos, existe una estrechísima relación. Es así cómo se ha ajustado el balance externo, cómo han cerrado los déficits de las cuentas corrientes, pues a través de un proceso de ajuste interno que ha causado enormes niveles de desempleo. Cuanto mayor el ajuste externo, mayor el desempleo nacional, y estas economías esencialmente han reaccionado de una forma de manual, utilizando instrumentos inadecuados que han acercado a estas economías a un balance externo, pero perjudicando muchísimo el balance interno, es decir, altos niveles de desempleo. Y esto es sintomático de la incapacidad de alcanzar aumentos significativos en el potencial de crecimiento a través de aumentar la competitividad, que habría requerido un ajuste pleno, un proceso de ajuste pleno. Si nos fijamos en las medidas de competitividad, parecería que existe un aumento significativo, o al menos algún aumento en competitividad en algunos países. Y lo interesante, y esto son un par de gráficas del informe más reciente de la economía mundial, FMI. El informe no llega ni mucho menos donde yo creo que debería, pero en cualquier caso subraya la realidad de qué alto porcentaje de los ajustes de competitividad que se han producido, de hecho, es ilusorio.
Grecia, Irlanda, Portugal y España son los cuatro países reflejados. Y a la izquierda se muestra qué porcentaje de la mejora de productividad laboral ha provocado una reducción de salarios y cuánto de ello ha mejorado la competitividad. Parece y la productividad. La buena noticia parece que en tres de estos cuatro países, excepto Grecia, buena parte de la mejora equivale a la mejora de la productividad. Pero a la derecha lo que vemos es que la mayor parte del aumento de la productividad laboral se debe a que el desempleo ha bajado más deprisa que el output y esto, que la productividad, y esto es la apariencia ficticia de una mejora de la productividad, lo cual es insostenible. En cualquier proceso normal de ajuste, esta es la parte de la mejora en competitividad en la que de la que no nos podemos fiar, porque es ilusoria. Y esto complementa la gráfica anterior, porque es una parte tan importante del el ajuste interno, ha faltado, ha estado ausente, creando este dilema tan social, tan importante, de o bien tienes balance, equilibrio externo, o bien sufres una enorme tasa de desempleo. La línea oficial, la versión oficial, y esto sobrevive hasta cierto punto, y por eso quiero detenerme un poco sobre ello, es que básicamente hay una serie de reformas estructurales que pueden impulsar el crecimiento. Y esto falta en la dimensión de la competitividad y se puede conseguir mediante una serie de reformas estructurales. Lo que ha dicho John es muy cierto y es que hay que ser muy estratégico a la hora de elegir cuáles son estas reformas estratégicas y yo creo que no hemos sido muy selectivos. Y en buena parte de la reflexión sobre la necesidad de las reformas estratégicas, la relación entre estas reformas estructurales, y las mejoras en las perspectivas de crecimiento y de competitividad, sobre todo teniendo cuenta la demanda deprimida actual, pues todo esto no ha tenido un beneficio explícito. Las reformas estructurales deberían mejorar la productividad y mejorar el balance externo y son las reformas estructurales que tenemos en mente cuando hablamos de ello en la economía real, el contexto de la economía real. Flexibilidad del mercado laboral, desregularizar las profesiones, etcétera, etcétera. El problema es que por deseables y útiles que puedan ser estas estrategias a medio o largo plazo, tienden a ser muy inefectivas, muy poco efectivas para al impulsar la competitividad en una situación de demanda deprimida. Y esto lo vemos haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden estas reformas estructurales mejorar la productividad en la práctica? Cuando vemos cómo funcionan estas cosas en la economía real, en la práctica, pasan dos cosas. Y es que una es que este tipo de apertura o liberalización de mercados o flexibilización del mercado laboral con estas reformas significa que los sectores de poca productividad pueden deshacerse de puestos de trabajo y ser más productivos, pero al mismo tiempo los sectores más productivos pueden ampliar los puestos de trabajo y la producción, la productividad. Es decir, por un lado tienes más productividad en el lado de la oferta, pero necesitas que pasen ambas cosas, porque si solo eliminas puestos de trabajo, son los sectores más productivos que no mejoran su productividad, entonces no tienes simplemente mayor desempleo, sino también muy poco aumento de la productividad. Y bajo condiciones de poca demanda, que es lo que caracteriza las economías periféricas, pues tendrás mucho de lo primero y muy poco de lo segundo. Y reformas
cómo la facilidad de los despidos tiene también un efecto sobre la contratación, porque las empresas no pueden vender su producción. En Latinoamérica es un contrapunto muy interesante a tener en cuenta. No voy a extenderme mucho al respecto, pero básicamente el tipo de reformas estructurales que América Latina impuso en los años 90 tuvo el desgraciado efecto de que, aunque crearon mucho aumento de productividad dentro de los sectores, porque los demás productividad no se expandía lo suficiente, parte de los puestos de trabajo fueron eliminados de los sectores más convencionales, y los efectos de redistribución de estas reformas estructurales básicamente deshicieron los productos, los beneficios de aumento de la productividad de las reformas. Es un resultado muy raro. Las reformas estructurales mejoró la productividad dentro de las empresas, dentro de los sectores, pero a causa de la falta de expansión de nuevos sectores, la economía, o sea, los efectos en la economía global del aumento de productividad fue muy débil. Y en una situación en la que las condiciones de baja demanda suponen una desventaja tanto como en países como España, pues ya se imaginan lo que puede causar. Es un círculo vicioso para el que funciona la austeridad fiscal en el sentido del balance externo, pero a costa de desempleo, y las reformas estructurales apenas compensarán esta situación e incluso pueden incrementar el desempleo, y por eso tienes un efecto neto de un descenso de PIB, y el PIB empeora y volvemos al círculo vicioso. Es evidente que la forma más directa de abordar el problema de la deuda es a través de amortización de la deuda. Es un argumento que ya se ha reflejado, que ya, por ejemplo, Carmen también nos comentó. Se subraya el hecho de la condonación de deuda, la amortización de deuda, como estrategia realista para abordar la crisis. No es fácil de aceptar para los alemanes y los franceses, pero en cualquier caso esto es algo que debe reconocerse. Y nos podemos fijar en ejemplos de otros casos en los que se habla de planes para emular o ejemplos a seguir. Esta condonación de deudas o amortización de deudas puede mejorar el problema bursátil. El problema es que la evidencia del caso latinoamericano nos dice que esta estrategia puede ser efectivo en la bolsa, pero no estimula directamente el crecimiento. Y si analizamos lo que sucedió en América Latina, una vez más, este no es más que el ejemplo de cinco países con planes Bailey y con planes, estrategias de condonación de deuda y la instauración del plan Bailey. Esto se relaciona con la experiencia de su crecimiento. Dos cosas que vemos allí en todos estos cinco casos es que los planes Bailey se pusieron en vigor después de incrementar un poco la actividad económica, y el gran crecimiento de la última década sucedió bastante más tarde. La base de todo esto es que la reducción de la deuda es un capacitador y no un desencadenante de crecimiento, y por tanto no podemos contar con esta estrategia como algo que mate dos pájaros de un tiro. Y esto nos deja con decisiones difíciles. ¿Qué hay que hacer? Las quitas tendrían que mejorar el problema bursátil, pero el problema financiero, pero
hay que encontrar problemas que aborden tanto el gasto en los países con problemas y también reequilibrar los países de la eurozona, como ha mencionado Jean hace unos instantes, incrementar el gasto, el impulso crediticio en Alemania para impulsar la demanda en la eurozona y los países periféricos, políticas para reducir los precios no cotizados y mejorar así la competitividad y una depreciación de los tipos de cambio, políticas para los salarios del sector privado que ayudarían seguramente. Es demasiado tarde para contemplar otro tipo de políticas en este sector en Europa y también hay que cambiar los tipos de cambio, cambios nominales, del tipo de cambios de tipos nominales. La política es mucho más complicado, requiere una narrativa distinta respecto a la crisis. Alemania tiene que empezar a cambiarle el discurso y la mentalidad. Hay una interdependencia entre la unión política y la económica, pero no es un juego moral. Y demasiada parte del discurso ha sido demasiado moral y hay que tener que pagar los países por sus pecados. Pero la realidad es que aquí hay una gran interdependencia entre todos y no hay que simplemente achacar culpas y mantenerse en este discurso ético. Esto puede suceder. Cada vez escuchamos más a Alemania decir que tal vez haya un mayor reconocimiento de los problemas que los problemas del sur pueden llegar a afectar también a Alemania. Como dijo un asistente de Merkel, dijo, si hay problemas en Madrid o caos político en Italia, esto es un problema para Alemania. Muchas de estas fuentes prefieren permanecer anónimas, pero son cercanas a Merkel y tenemos que ver qué sucede después de las elecciones. Timothy Garden ha dicho, ¿no?, que habrá una ventana después de las elecciones y será crucial ver si se produce un auténtico cambio. Y aquí aprovecho la presencia de Jean para decir que Francia tendrá que desempeñar un papel político crucial. Hasta ahora me parece que Francia ha querido separarse de los países del sur. No, nosotros somos distintos, no afrontamos esta clase de problemas y, por tanto, no ha sido una gran. No ha intentado formar coalición con ellos. Pero creo que Francia es suficientemente grande como para respaldar a los países de la periferia antes de los paquetes alternativos que ya he esbozado aquí. Creo que Alemania no quedaría aislada, pero sí estaría en una situación difícil para vetar. Y en última instancia, me parece que queda bastante claro que a largo plazo una unión económica que sea funcional exige también una reducción de su heterogeneidad institucional y estructural en la Unión. Estoy hablando de ajustes normativos, tanto si son la normativa de pensiones, de la mano de obra. Es decir, que parte de la versión alemana es cierta. Los países tienen que cuidarse y ocuparse de los demás si quieren ocupar y convivir en la misma casa. Claro que Alemania quiere ser el arquitecto, quiere que el arquitecto del edificio sea alemán, pero aún está por determinar exactamente cómo se conformarán estas uniones y si nuestra casa tendrá arquitectura alemana o no. A largo plazo lo que queda claro es que existe una necesidad de esta convergencia estructural, pero creo que la eurozona se enfrenta a unos problemas a corto plazo, mucho más keynesianos, digamos. Y en este sentido, los remedios y las reparaciones estructurales son poco eficaces y a lo mejor incluso son perjudiciales. Centrarnos demasiado en estos problemas estructurales, buscando reparaciones keynesianas, seguramente imposibilitarán en largo plazo o incluso le quitarán toda relevancia en términos keynesianos. Así que me parece que Jean tiene toda la razón. No es una discusión contra la reparación estructural, sino que ser muy estratégicos sobre este tipo de medidas y centrarnos en ellas desde
aquellas que afectarán a la competitividad y la demanda en lugar de buscar una lista exhaustiva de posibles resultados. Muchas gracias. Thank you very much. Let's hope it doesn't come to violence in the streets. Esperemos que no lleguemos a la violencia en la calle, como se ha dicho. Pasemos a José Viñals. No necesito presentarle, aunque a lo mejor debería mencionar cuál es su cargo actual. De asuntos monetarios y financieros del Fondo Monetario Internacional. José. Buenos días a todos. Es un placer volver a participar en estas reuniones de Sitges en compañía tan distinguida. Y lo que voy a hacer es poner la cuestión europea en perspectiva, porque en un mundo globalizado es difícil el abordar los problemas europeos concretos sin tener en cuenta cuál es la situación internacional, particularmente porque aún estamos viviendo una crisis financiera global y, a mi juicio, las cuestiones financieras hay que resolverlas porque sin resolverlas no será posible salir de esta crisis. Y trataré también de complementar lo que han expuesto antes Gianni y Dani. Hay que recordar que estamos ya a más de 5 años del inicio de lo que se ha venido a llamar la gran crisis financiera o la gran recesión. Y por ello, las cuestiones fundamentales a las que voy a dedicar mi intervención son fundamentalmente 4. La primera es cuál es el estado actual de las principales áreas económicas en relación al crecimiento, cómo está Europa en relación con otras áreas. Segundo, cuánto se ha progresado en recuperar la estabilidad financiera en Europa y cuán sostenible es esta situación. Tercero, ¿cuáles son los principales riesgos y problemas de fondo que aún están pendientes de abordar para salir definitivamente de la crisis financiera? Y por último, terminaré con una serie de consideraciones personales acerca de las políticas, de las medidas que serían necesarias para ello. Primero, ¿cuál es la situación económica en las distintas áreas? Y la buena noticia es que la economía global se ha embarcado ya en un proceso de recuperación. De acuerdo con las últimas previsiones que hemos elaborado en el Fondo Monetario Internacional, este año la economía mundial crecerá en torno a un 3,3% y el año que viene prevemos que crezca un 4%. Pero esta es una recuperación a 3 velocidades. Hay unos países, las economías emergentes, que van en la 5ª marcha, con un crecimiento que supera el 5%. Estados Unidos, que ha pasado de la 1ª a la 2ª marcha, con un crecimiento en torno al 2% este año, y yendo hacia meter la 3ª marcha el año que viene, en donde crecerá un 3%. ¿Y Europa? ¿Cómo está Europa? Europa está en punto muerto, en el sentido de que el crecimiento este año prevemos que sea negativo, en torno al 0,3%, y que el año que viene meta la 1ª, para ponerse con un crecimiento del 1%. Luego, esta es la recuperación mundial a 3 velocidades. Y toda situación económica tiene una contrapartida financiera. Y aquí, sin embargo, las cosas son distintas, porque no hay una recuperación de los mercados financieros a varias velocidades. Actualmente, todos van en 4ª o en 5ª marcha, van muy rápido. Y esto es, en cierto modo, sorprendente, pero tiene alguna explicación que luego daré, y es que desde el verano pasado lo que ha habido es un cambio extraordinario en el sentimiento de los mercados y un paso de una situación en julio pasado, en donde estábamos a punto, en Europa fundamentalmente, de sumergirnos de nuevo en un colapso financiero como el que tuvo lugar tras la caída de Lehman, para decirlo con mucha claridad,
y que gracias a las medidas que puso en marcha el Banco Central Europeo, el whatever it takes, se evitó. También pasaron cosas en otros países, pero todo esto ha llevado a un descenso muy claro de la percepción por parte de los inversores de los riesgos de cola, de los tail risks, de los riesgos más terribles. Ha llevado a un incremento del apetito por el riesgo de los inversores que se han lanzado a comprar activos financieros arriesgados. Las bolsas de Estados Unidos y europeas desde el verano pasado han subido más de un 20%. En Japón han subido más de un 60%. Y las primas de riesgo en la deuda pública arriesgada, como la española o la italiana, las primas de riesgo se han reducido a la mitad. ¿Y qué factores explican estos cambios? Y podría hacer una larga lista, pero quisiera insistir en uno que es el denominador común de lo que ha sucedido en Europa, en Japón, en Estados Unidos, para dar la vuelta a esta tortilla financiera. Y es la actitud y el comportamiento de los bancos centrales. Y creo que a los bancos centrales se le puede aplicar algo que dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, tras la batalla de Inglaterra, en la que, como todos recuerdan, los pilotos aliados derrotaron a la Luftwaffe alemana y evitaron la invasión del Reino Unido por las tropas de Hitler. Y en ese momento Churchill dijo, refiriéndose a los pilotos aliados, «Nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos». Y creo que esto se refiere también a los bancos centrales, que han evitado de nuevo un colapso financiero, un derrumbamiento financiero a nivel mundial que nos hubiera llevado a una depresión a partir de esta recesión que todavía algunas partes del mundo tiene. La pregunta clave ¿es la situación actual de mejoría de los mercados financieros duradera o no? Es la pregunta no del millón de dólares, sino del cuatrillón de dólares. Y la respuesta es, depende. Y depende de una cosa fundamental, de que los gobiernos utilicen el tiempo extra, esa prórroga del partido contra la crisis, que les han regalado los bancos centrales para resolver una vez por todas los problemas de fondo que atenazan a sus economías y a sus sistemas financieros y sin los cuales no es posible dejar la crisis detrás. Y antes de pasar a elaborar en las conclusiones de política económica, quisiera centrarme en las vulnerabilidades financieras fundamentales que hay que contrarrestar para que esto despegue. Y esto es una crisis financiera. Luego, si no lidiamos con esas vulnerabilidades financieras, esto no va a terminar de arreglarse. Y esas vulnerabilidades son de dos tipos, viejas y nuevas. Viejas, más familiares, que son las que todavía vienen ligadas con la crisis y que se encuentran fundamentalmente en Europa, y nuevas vulnerabilidades financieras que vienen ligadas con las políticas monetarias expansivas que se han puesto en marcha para luchar contra la crisis, absolutamente imprescindibles, pero que tienen algunas consecuencias laterales indeseables que ya están empezándose a apreciarse en Estados Unidos y en economías emergentes por lo que respecta a la estabilidad financiera. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades viejas en la zona euro? Hay varias, pero fundamentalmente la fragmentación financiera y la falta de crédito al sector privado. La fragmentación financiera que entre los países centrales y los países periféricos, que es algo realmente inusitado dentro de la Unión Monetaria y que a pesar de que se ha reducido algo en los últimos meses, todavía sigue siendo extraordinariamente elevada. Los bancos españoles no se financian con los tipos de interés de los bancos alemanes. La deuda española no tiene el precio de la deuda alemana. España tiene, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, tienen pasivos muy importantes con respecto a los países del centro. Todo esto es fundamental arreglarlo. Y el crédito no fluye. La fragmentación en el sistema bancario, en el sistema crediticio, es muy importante.
El crédito no fluye a las empresas, no fluye a las familias. El que el crédito no fluye a las pymes es un factor fundamental para desatascar el problema del desempleo. De hecho, el crédito decrece en los países de la periferia y crece, pero de una manera muy, muy, muy lábil en los países centrales. Y en el área del euro, el crédito es prácticamente cero. Y esto es así por dos razones endógenas. Es parte de la consecuencia de la crisis. Cuando hay una crisis, empresas y familias demandan menos crédito, cae la demanda de crédito y el crédito no fluye como antes. Pero también hay problemas de la oferta de crédito que tienen que ver porque los bancos no tienen una posición, en muchos casos, suficientemente sólida para poder lanzarse a dar crédito ni siquiera a los deudores potencialmente solventes o solventes, y porque los bancos tienen también dudas acerca del entorno macroeconómico futuro. Y esto hace que se complique el problema económico en el área del euro. ¿Y cuál es la situación actual de los bancos del área del euro? Y aquí hay que decir, no juntemos churras con merinas, porque distintos países tienen una situación diferente y bancos dentro de cada país tienen una situación también muy diferente, como todos saben, pensando, por ejemplo, en el caso de España. Pero sí que se puede decir a nivel general que en Europa y fuera de ella, en los últimos años, han tenido lugar avances muy importantes en los procesos de saneamiento financiero y de reforma de los sistemas bancarios, no sin contar con numerosos recursos públicos en muchas ocasiones. Hoy la situación es mucho más sólida de lo que era hace unos años. Los bancos tienen más capital. Los bancos son más líquidos, se han acometido procesos de reestructuración importantes en Estados Unidos y en Europa y ha habido cambios para mejorar la regulación bancaria y la supervisión. Sin embargo, cuando uno analiza el estado de los distintos sistemas bancarios a uno y al otro lado del Atlántico, uno se encuentra de nuevo con que hay varios grupos. Varias divisiones, si uno quiere. El primer grupo, aquellos que han conseguido ya estar al final de los procesos de reforma y saneamiento financiero, Estados Unidos, Suiza. Grupo intermedio, que partían de una posición más sólida, pero todavía le quedan cosas por hacer, han trabajado mucho, países centrales del área del euro y el Reino Unido, le queda un poquito más que a ellos. Y el tercer grupo son los países de la periferia europea, que son los que han sufrido las mayores crisis económicas, los problemas mayores en términos de desempleo, donde los bancos han sufrido más, pero que gracias a los programas que tienen con la Troika y gracias a los memorándum de entendimiento que se han firmado en algún caso, como el de España, están haciendo importantes progresos para salir. Y a mi juicio, una razón fundamental que añadir a las que han comentado Jan y Dani, por las que Estados Unidos está teniendo un comportamiento mucho mejor en el ámbito económico, es porque está mucho más avanzado en los procesos de reforma y saneamiento de sus sistemas financieros. Hoy en día los bancos americanos tienen músculo, pueden conceder crédito, el crédito está creciendo bastante más rápido que en Europa. Más del doble que en Europa. No, más del doble no, más que el doble que en el centro de Europa. Y además, en Estados Unidos las empresas tienen una ventaja, incluso las medianas empresas, que no tiene Europa, y es que tienen un acceso mucho mayor a los mercados de capitales. Luego, el que los bancos tengan solidez es fundamental para que fluya el crédito, y esto es básico para la recuperación. Paso a hacer algunas consideraciones muy breves sobre las vulnerabilidades nuevas que están apareciendo. ¿Y dónde están radicadas? Bueno, están radicadas fundamentalmente en Estados Unidos y en las economías emergentes, porque en Estados Unidos es donde las políticas monetarias expansivas llevan haciéndose de manera más agresiva y durante más tiempo, con buenos resultados, pero también con efectos laterales, como toda medicina potente, y en las economías emergentes que importan las políticas estimulantes de los países o acomodantes de los países avanzados a través de los flujos internacionales de capitales. Estas políticas monetarias expansivas, repito, porque quede muy claro, son necesarias y seguirán siendo necesarias para apuntalar la recuperación económica.
pero tienen efectos laterales sobre la estabilidad financiera, efectos incipientes negativos. En Estados Unidos estamos viendo ya cómo vuelven a proliferar productos financieros estructurados, complejos, muy apalancados, como los que tuvieron gran predicamento antes de la crisis. ¿Por qué? Porque en un entorno de muy bajos tipos de interés, la gente busca la rentabilidad, y busca la rentabilidad asumiendo riesgo. Y es bueno que así sea, pero no excesivamente. En Estados Unidos, las empresas de baja calidad están emitiendo bonos basura a tipos de interés que es difícil pensar que compensen del riesgo a sus inversores. Y las compañías de seguros de vida y los fondos de pensiones, para quienes los bajos tipos de interés crean problemas muy importantes, están huyendo hacia activos muy, muy arriesgados, lo cual es también una vulnerabilidad que hay que vigilar. Y en las economías emergentes, que están siendo inundadas por un tsunami de liquidez, lo que están haciendo es, bueno, financiar todo lo financiable y también cosas que no deberían financiarse. Y hay un endeudamiento de las empresas y economías emergentes que en algunos casos es muy importante, quizá excesivo, y en moneda extranjera, con lo cual les crea una vulnerabilidad en términos del riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, no creo que las políticas monetarias expansivas que se han venido utilizando estén llevando a una posible vuelta a la inflación o altas tasas de inflación en el futuro. Y no lo creo por dos razones en base a los análisis que hemos venido realizando en el Fondo Monetario Internacional. Primero, porque como insistían Gianni y Dani, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y más aún en Japón, hay una insuficiencia de demanda agregada tremenda. Y por tanto, es muy difícil pensar que se va a cerrar el gap entre la demanda y el crecimiento y el producto potencial de forma que vayamos a tasas de inflación mayores que las que tenemos. Y en segundo lugar, porque la credibilidad de los bancos centrales hace que las expectativas de inflación estén ancladas en torno a tasas de inflación muy reducidas, en línea con los objetivos de inflación de los bancos centrales, y esto es muy importante. ¿Significan estos efectos secundarios sobre la estabilidad financiera en Estados Unidos y en las economías emergentes, que son el soporte del crecimiento mundial, estas últimas actualmente, que hay que pensar en estrategias de salida de estas políticas, en discontinuar los bajos tipos de interés, en comenzar a elevarlos, en dejar de hacer las políticas de quantitative easing? A mi juicio, terminantemente no. Porque esto nos retrotraería a una situación económica muchísimo más difícil. Lo que sí me parece importante es estar muy vigilantes, desde el punto de la estabilidad financiera, sobre estas vulnerabilidades incipientes que se están produciendo, para vigilarlas y poner en marcha las medidas financieras prudenciales, micro y macroprudenciales precisas, para evitar que puedan llegar a comprometer en algún momento la estabilidad financiera de Estados Unidos y las economías emergentes, lo cual sería terrible de nuevo para el mundo y nos llevaría a una segunda crisis. Y por último, paso a hacer algunas consideraciones sobre las políticas económicas y financieras que habrían que ponerse en marcha para aprovechar bien esa prórroga que los bancos centrales han concedido a los gobiernos. Y los problemas que hay que resolver son de naturaleza estructural, problemas de las finanzas públicas, problemas de la posición financiera de empresas y familias, problemas de la posición financiera de los bancos, problemas de deficiencias en el aparato productivo. Todo esto tiene carácter estructural y la política monetaria no puede resolver problemas estructurales, ni debe ni puede. Corresponde a la acción política, a la acción de gobierno. Y, por tanto, es fundamental que los gobiernos tomen ya, y creo que es sumamente urgente, decisiones políticas de calado que permitan recuperar la confianza, reorientando, ajustando sus políticas económicas para hacerlas más inteligentes, lo que se llama smart politics. Y creo que esto se debe hacer en tres frentes fundamentales. Y aquí voy a complementar lo que han dicho anteriormente Gianni y Dani. Primero, políticas inteligentes en el ámbito de las finanzas públicas. En Europa,
en muchos países. En Estados Unidos y Japón, las deudas públicas son claramente insostenibles. Y, por tanto, no hay vuelta de hoja que reducirlas, so pena de crear nuevos problemas todavía más graves que los que tenemos actualmente. Pero para ello los procesos de consolidación presupuestaria deben ser inteligentes. Y eso significa mirando al crecimiento, teniendo un poquito más de Keynes. Las políticas, no hay alternativa a la reducción del déficit público y a la reducción de la deuda. Pero esto no debe ser un sprint, debe ser un maratón. Como decía San Agustín, Dios mío, hazme virtuoso, pero todavía no. Hay que correr el maratón. El correr un sprint cuando se tiene que correr un maratón hace que a los 100 metros estés ahogado cuando tienes todavía que recorrer muchos kilómetros. Y hay que prestar atención no solamente a la cantidad del ajuste presupuestario, sino a la calidad. Y aquí repito lo que decía Jean, hay que ver cómo minimizar el impacto negativo sobre la demanda a corto plazo y, sobre todo, sobre la oferta en medio plazo de las medidas de ingresos y gastos que se combinen para reducir el déficit público. Y hay que poner el acento en la calidad de las instituciones presupuestarias y fiscales y poner en marcha estrategias creíbles a medio plazo que hagan que, aunque el ajuste fiscal sea paulatino, los mercados confíen en ti porque tienes una estrategia creíble a medio plazo. Y efectivamente, cuando tú tienes una estrategia de reducción del déficit público y resulta que el crecimiento, por las razones que sean, es peor que el crecimiento que tú habías previsto y que está subyaciendo a esos objetivos presupuestarios, deja que los estabilizadores automáticos actúen, deja un poquito más de Keynes, sigue tratando de llegar a tus déficits presupuestarios estructurales, pero no te empeñes en llegar a tus déficits nominales, porque solo así lo que haces es todavía darle otra vuelta de tuerca más hacia abajo a la economía. Segundo, políticas financieras inteligentes. Acabo de decir que hay que ir más lento en el tema presupuestario. Ahora voy a decir que hay que ir más rápido en el tema de la reforma del sector financiero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos ha enseñado que cuando hay un problema en el sector financiero, cuando la sangre no fluye en el cuerpo, hay que hacer una transfusión y hay que hacerla con rapidez. Y creo que el problema fundamental de Europa ha sido el dejar demasiado tiempo transcurrir para afrontar los graves problemas del sistema financiero. Por tanto, aquí hay que pisar el acelerador, aquí sí que es una cuestión de un sprint y hay que completar cuanto antes los procesos de reforma del sistema financiero para que los bancos tengan el músculo suficiente para dar el crédito. Y esto se tiene que hacer en el marco de avances hacia la unión bancaria. Y de nuevo, aquí no hay que dilatar el proceso por divergencias políticas. ¿Por qué? Porque la unión bancaria es un elemento clave de confianza en esa más Europa y mejor Europa que se necesita. Es fundamental para una unión monetaria. Sin una unión bancaria, la unión monetaria no es viable a medio plazo. Y también porque la unión bancaria es fundamental para romper el nudo que liga al riesgo soberano y al riesgo bancario a nivel nacional, que es una de las maldiciones con las que tienen que vivir los países de la periferia europea y que está creando tan graves problemas. Pero para ello se necesita más solidaridad y un cierto grado de mutualización de riesgos que políticamente no es fácil conseguir, pero que es absolutamente imprescindible. Y hacerlo cuando se ponga en marcha a mediados del año que viene la supervisión bancaria por parte del Banco Central Europeo, que creo que es básica para resolver el problema. Y finalmente, la tercera pieza es reformas estructurales inteligentes. Los dos ponentes anteriores han hablado de que no se puede hablar de reformas estructurales indiscriminadas, sino que tienen que ser muy ajustadas, targeted y muy claras. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para incrementar el crecimiento potencial que en áreas como Europa es absolutamente irrisorio. Hoy en día, es verdad, el problema fundamental es de demanda agregada. Y dijo Milton Friedman, así nombro a Keynes y a Milton Friedman y la cosa está equilibrada, que Dios nos ha dado dos ojos, uno para mirar la demanda y otro para mirar la oferta.
Both. Y, por tanto, las economías europeas tienen que poner en marcha medidas para mejorar la productividad tendencial, y eso va a requerir decisiones estratégicas muy importantes. Yo sí creo que la reforma laboral hay que hacerla. Hubiera sido mucho mejor haberla hecho en estos países cuando estábamos en buenos tiempos, pero si no se hace ahora, no se hará. Y, por tanto, es fundamental que se siga el ejemplo de los países que ya la han comenzado y que se hagan reformas en los mercados de productos y servicios que introduzcan mayor competencia y eficiencia. Pero creo que hay una reforma fundamental que también hay que pensar y que está más cerca del ámbito financiero, y es en el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Esto es fundamental para la creación de empleo, porque ellas son las responsables de la creación de empleo en cualquier país y en cualquier área. Y no es fácil dar con la tecla, pero sí que es fundamental pensarlo, porque aquí hay que actuar rápidamente y aquí tienen que estar involucradas las principales instituciones europeas. Y concluyo. La elección clave en este momento, creo yo, que no es entre consolidación fiscal y crecimiento o entre reformas financieras y estructurales y crecimiento. Todas estas reformas son necesarias de manera inteligente. A mi juicio, la elección clave es más bien en las principales economías avanzadas y muy particularmente en Europa, entre actuar ahora, tomando decisiones políticas valientes de gran calado, que permitan resolver definitivamente los problemas de fondo que subyacen a la crisis y a los que ya me he referido, o posponer una vez más la toma de estas decisiones pensando que el tiempo es nuestro aliado, con lo que solo se conseguiría extender y profundizar esta crisis tan dolorosa por la que venimos atravesando. Esperemos que esta vez sí, los gobiernos y la clase política esté a la altura de los bancos centrales y que se les pueda aplicar lo que dijo Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Jan, Jean, do you have any Jan, algún comentario respecto a las otras intervenciones de la mesa y turno para los demás también? No. No discrepo mucho, la verdad. Quizás no hay suficiente variedad en esta mesa. Bueno, pero algunos puntos. Una de las cuestiones, por ejemplo, la reducción de la deuda. I think countries in the vicinity of... Más o menos hay unos cuantos países que están alrededor del 100% del PIB. Italia, por ejemplo, España, Francia, 90 y tantos. Y evidentemente los mercados van a observar qué se hace en estos países como grupo. No hablamos de Grecia, que estaba como estaba. Estamos hablando de una gran cantidad de países con una fracción muy importante de deuda en la zona euro. En el caso de Grecia, fue necesario reconocer que se pospuso demasiado en la cuestión de la deuda. Se hizo demasiado tarde, muchos de los acreedores deberían haber compartido la carga y el sector público va a pagar el precio de toda esta postergación. Pero hay que ser cauteloso con este grupo de países, porque enviar el mensaje de que estos países no van a salir, esto fue un enorme choque financiero, con enormes consecuencias para los hogares, para la confianza a medio plazo. Así que, en general, tratar de la cuestión, cualquier manera de abordar esta carga implica
¿Alguna pérdida para alguien? Puede ser a nivel fiscal, a nivel de gasto público, inflación, reestructuración. No hay forma indolora de reducir esta deuda. En algunas situaciones hay alguna u otra solución preferible o no, pero en mi opinión, el enfoque actual de hacerlo a través de la reforma fiscal y el gasto público, pues bueno, es una de las elecciones. Hay un gobierno, hay un parlamento que hace propuestas, un parlamento que las vota. Es un sistema democrático que aborda este tipo de problemas. Reestructurar es redistribuir la deuda. Yo no digo que sea mejor o peor, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de una forma más explícita de lo que sería con el sistema fiscal. Bueno, es una posibilidad. Segundo punto, Alemania y el papel de Francia. En primer lugar, me gustaría llamar su atención sobre el estudio del Instituto de Investigación Pior, y ha cambiado bastante la opinión pública alemana, donde hay cada vez más el reconocimiento de la responsabilidad de Alemania frente al resto de la zona euro. Cuando se pregunta, ¿debemos ayudar a nuestros vecinos? Los franceses se oponen mucho más a ayudar a los vecinos que los alemanes. Las curvas se han cruzado. Al principio los alemanes eran menos generosos que los franceses, y ahora es al revés, son más generosos que los franceses se oponen mucho más porque se están centrando en sus propios problemas. Así que considero que este debate alemán, la actitud alemana está evolucionando frente a su responsabilidad en la contribución a la resolución de la crisis. Lo interesante respecto a Francia y su llamamiento a una alianza y una coalición. Yo creo que Francia tiene un papel natural a desempeñar de puente. Francia y Alemania tienen este papel en Europa, no porque fueran los países más poderosos o lo sean, sino también porque son distintos entre sí. Tienen visiones distintas respecto a los problemas. Y es una estructura de negociación interesante. En los buenos días, en los días buenos, pues, están de acuerdo en soluciones, y en los días malos, pues pasan cosas que no deberían pasar. Pero en los días buenos pueden tender puentes entre las diferencias, y sus propuestas comunes son un buen punto de partida para negociaciones más amplias. Y por tanto, creo que debemos seguir con este tipo de enfoque. Francia, de forma natural, asumirá visiones que no sean necesariamente iguales que las de Alemania, pero en fin. Y por último, respecto a lo que ha dicho José sobre el Banco Central, estoy bastante de acuerdo. Los bancos centrales son clave en este tipo de contexto y no debemos subestimar el Banco Central Europeo, porque el BCE ha sido muy osado con las políticas de liquidez para reactivar el crédito. Han llegado a un límite, y ahora quién más puede contribuir sería la cuestión, asumiendo riesgos fiscales para no cargar únicamente al BCE. Ha sido más cauteloso con las políticas monetarias. Si se compara el BCE con la Reserva Federal o el Banco de Japón, pues sí, ha sido más cautelosos, pero la situación es que, bueno, ha llegado a sus cifras de inflación, a sus objetivos de inflación, porque el objetivo es 2%. ¿Y qué hay que hacer en este tipo de situación como BCE? Y yo no descartaría la posibilidad de que el BCE, dentro de su mandato, vaya más allá de lo que haya hecho hasta ahora. Es un banco central, tiene un mandato. Ha sido muy reticente cuando se le ha pedido que haga según qué cosas, fuera de su mandato, pero yo a priori no creo que debamos considerar que tiene más límites de los que ya tiene de por sí. Como ha dicho Jean, bueno, en cuanto a la reducción de la deuda, yo creo que el atractivo de esta estrategia
bueno, es que si es, sostenible, si no es sostenible, pues, lo afrontas e intentas pues, pasar página y hacer otra cosa. La problemática es que el mecanismo actual a través del cual hay una fracción de la deuda que se atiende y que se salda, pretende pues, redistribuir la carga entre los países pequeños y los grandes, y esto está teniendo muchas consecuencias sociales. Y lo que implica tu línea es que estas deudas no se saldarán por completo de todas formas. Así que el gran atractivo de esta reducción de deuda es precisamente este, la necesidad, o sea, reconocerla. A los mercados emergentes han necesitado muchos recovecos y muchas idas y venidas y muchos problemas para acabar llegando a este punto. Pero al final han llegado a este punto. Sería una lástima que Europa tardara tardara lo mismo en llegar a esa misma conclusión. Pero, en definitiva, alguien tendrá que pagar, saldar estas deudas. Y yo creo que la configuración actual de quién pagará estas deudas no es realista y no es sostenible. Y creo que hay que afrontar este hecho, sea la solución reducir la deuda o bien aplicar otro mecanismo mediante el cual se redistribuya la carga por Europa. Yo creo que la reducción es una, digamos, una manera de afrontarlo de forma directa. La cita de San Agustín. Es la primera vez que oigo a alguien citar a San Agustín, procedente del FMI, claro está. Me parece notable esta moderación. Esto es una mejora del FMI en cuanto a política fiscal. La cuestión es, la pregunta es una pregunta para José y para Jean. Las políticas fiscales óptimas serían un poco menos de consolidación, más consolidación ahora y más consolidación luego. Ya hay un tremendo fracaso institucional, una incapacidad institucional de seguir con este camino con credibilidad. Jean, has mencionado que las instituciones fiscales de la Unión Europea pueden ayudar a crear esta credibilidad en este camino de la consolidación fiscal a largo plazo. El FMI quizás está en una desventaja estructural porque solo se acude a él cuando los países están en crisis y tiene menos poder de decisión para imponer la segunda parte del programa. Pero me interesa también vuestra visión respecto a cómo las instituciones europeas y el FMI pueden ayudar a incrementar la credibilidad de este camino de menos consolidación ahora y más consolidación fiscal después. Gracias, gracias. Para que conste, yo creo que debemos pagar las deudas. Que conste, simplemente quería mencionarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Andreu. Aunque para pagar deudas necesitas un calendario, porque no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y por eso he citado a San Agustín y la paciencia. Es interesante. Aquí hay dos visiones sobre la cuestión fiscal. Una es la visión agustiniana, es decir, dadme tiempo. Y por otro lado, la de Santo Tomás. Ver para creer, tengo que ver para creer. Tienes que hacerlo ahora porque de lo contrario yo no me lo creeré. Y por eso hace falta un ajuste fiscal a medio plazo para construir confianza. Y si yo te digo, oye, no te preocupes, que lo haré pasado mañana, sí, pero hoy no, pero confiarás en mí, será más fácil hacerlo lentamente si hay confianza.
Bueno, un comentario un poco evangélico de la consolidación fiscal. En cuanto al pago de las deudas, lo que propones, bueno, incita a la reflexión, pero al mismo tiempo me parece muy peligroso. Y me gustaría esbozar algunas discrepancias entre la situación económica actual y la situación latinoamericana que has descrito. En el caso de Latinoamérica en los 80, la crisis de la deuda en los 80 en Latinoamérica, la gran diferencia fue que esa deuda era de creditores externos, de acreedores, perdón, externos. Y esta deuda nuestra es interna, de los bancos, ya lo hemos visto, ¿no? Los grandes bancos tienen mucha, hay incluso bancos más pequeños que fondos de pensiones, aseguradores, en España, en Italia, en Grecia, si tuviéramos que afrontar, acometer esta reestructuración en estos países sería un enorme golpe para la estructura financiera y el multiplicador financiero sería más que negativo. Y creo que este es un problema. En América Latina la deuda era de titularidad externa, estaba en manos de acreedores con mucho músculo financiero, en una situación robusta, sólida, con un impacto en el balance limitado, y aquí forma parte muy importante del balance, y por eso creo que no hay salida aparte de pagar las deudas en un calendario razonable. Y algo que ha mencionado Jan acerca del Banco Central Europeo. Como he dicho antes, el euro, bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, el euro sigue existiendo y el proyecto europeo sigue estando vivo. Cosas que ha hecho el Banco Central Europeo. Yo vivo, no día a día, sino minuto a minuto incluso, una situación, bueno, en tres ocasiones de hecho he visto he pensado que estaríamos en un colapso total. El 10 de mayo, cuando el Eurogrupo se reunió en Bruselas, nosotros nos reunimos en Washington para hablar de la cuestión griega, aprobamos el programa para griego y el Banco Central Europeo empezó a con el programa de comprar deuda en países periféricos. Esto salvó el euro. Si no, nos habíamos encontrado con Lehman 2, el regreso. Y los bancos europeos se mueren por falta de liquidez. El BCE aporta 3 años de liquidez a los bancos europeos. Es como estar en medio del desierto y encontrar un oasis para bancos de países periféricos e incluso del centro. De lo contrario, habríamos tenido colapsos de bancos sistémicamente importantes en Europa. No uno, dos ni tres, sino probablemente más. Y nos habríamos enfrentado a otro baño de sangre económico y financiero. Y la tercera vez fue en julio de 2012, cuando una vez más Europa estaba ya en el último minuto llegaba, y Draghi dijo lo que haga falta. Y al cabo de un mes el BCE instaura un programa que ha sido mágico. La Outright Monetary Transactions, un programa que está allí, que nunca lo ha utilizado nadie, pero el Banco Central Europeo dijo, estoy aquí para ayudaros con unas condiciones, bajo unas ciertas condiciones, que es lo que falta en muchas partes del mundo. Nadie ha utilizado el programa, eso es cierto, pero el ciclo vicioso se convirtió en un círculo virtuoso porque había alguien que decía, oye, yo te protejo, tú sigue adelante. Creo que el BCE ha sido crucial. Es posible que se pueda hacer algo más. Se redujeron los tipos de interés hace unos días, pero no solo, y el BCE, y además en combinación con otros grandes actores a nivel europeo y también gobiernos nacionales, pueden ayudar, y sobre todo en el flujo crediticio para las pymes.
Esto es una reforma muy directa y selectiva, muy, muy necesaria. El BCE puede ser un actor imprescindible y puede hacer mucho, pero otros también deben hacer mucho. Y por último, lo que ha dicho Dani, ¿cómo puede el FMI ayudar? Yo creo que hemos estado ayudando en estos últimos años. Una cosa que nos habría gustado es que las cosas se hubieran hecho un poquito antes, no dejar los problemas llegar al punto en que no hacer nada cada vez hace que sean más difíciles de resolver. Caso de Grecia, caso de Portugal, porque se ha enquistado la situación, lo cual dificulta mucho su resolución. Se trata de obtener recursos de nuestros miembros para crear el cofre de $1 billón para ayudar a países en que lo necesitan. Pero una de las mejores formas de ayudar es dar buenos consejos, asesoramiento económico robusto, ser más moderados, tanto como requiera las circunstancias en la consolidación fiscal y en otras cuestiones, y ser más osados cuando las circunstancias lo requieran. Cuando decimos en políticas monetarias, seguir apoyando, seguir haciendo mucho, y en reforma financiera, no parar, porque es esencial para llegar a un sistema financiero más viable. Podemos ayudar con dinero, pero no solo con eso, sino esperamos también con buenas ideas y buenos consejos. Muchísimas gracias. Vamos a aceptar tres preguntas agrupadas. Tres preguntas. Allí n'hi ha una. Sisplau, les... una, dues, ara. Micròfon, sisplau. Very quickly and congratulations for... Muy deprisa y felicidades por sus explicaciones. Quizás es demasiado tarde, pero en cuanto a la consolidación fiscal, ¿por qué no se ha hecho más hincapié en que los funcionarios no sean despedidos en lugar de ser recolocados en otras partes del funcionariado? Porque evidentemente hay que pagar sus indemnizaciones, etcétera, etcétera, si se les despide. Y segunda pregunta, hay una ventana de oportunidad, pero los políticos son políticos. Quizás deberíamos preguntárselo al presidente del gobierno español. En este próximo año solo hay elecciones europeas, pero los mercados deben ver algún país en Europa, España no, que sea penalizado por el déficit excesivo. Y por último, en cuanto a supervisión de los bancos, el Banco Central Europeo, ¿existe el peligro de que quizás debamos llevarlo al nivel de G20? Y que debe actuar el G20 como coordinador también en cuanto a la supervisión de los bancos. Otra pregunta aquí. Preguntas muy breves para Jan. Hemos dicho que la Unión Monetaria es un proyecto subóptimo. En la segunda fase probablemente hará falta una consolidación fiscal. ¿Puede imaginar que algunos países de la UE acepten el control sobre su gasto público, sobre todo aquellos países que no están, que están bajo presión, como por ejemplo los países europeos, del sur de Europa, perdón? Robert. Well, thank you very much. You have... Gracias, han sugerido que sería mucho mejor tener políticas keynesianas a alto nivel, en políticas monetarias y reformas estructurales a nivel más bajo. Pero en la situación inversa, típicamente a causa de una voluntad política o que se ha ido construyendo políticamente, ¿qué pasa en estas circunstancias? Thank you. Sigo así. Who goes first? As you wish. You decide. Let's start by the reverse order. Okay, I've spoken too much already, so I will. He hablado demasiado, así que tan solo voy a responder una pregunta, la más sencilla, y voy a dejarles las más difíciles a mis compañeros. La pregunta intrigante sobre la supervisión. Es verdad que en Europa vamos a tener un único supervisor, que será el Banco Central Europeo.
Aquí la pregunta es si no deberíamos tener lo mismo a nivel mundial, a nivel del G20. Y ahora, hablando en mi condición de miembro de la Comisión de Estabilidad Financiera, el G20 ya está liderando todos los procesos de regulación. Es decir, que desde principios de la crisis financiera hemos observado un intento a nivel del G20 de aplicar o de instaurar una reforma normativa regulatoria a nivel mundial que se aplicara de forma homogénea, en principio, a todos los países y a todos los sistemas bancarios. Así que esto es algo que se está desarrollando. Y en cuanto a la supervisión, usted tiene toda la razón, las cosas no han avanzado tanto. Y es así porque existe una serie de barreras jurídicas, legales, para compartir la información confidencial que obtienen los bancos centrales de los demás bancos. Y es muy complicado instaurar esa supervisión a nivel mundial. Creo que lo que es esencial, sin embargo, es tener una mucho mejor coordinación entre las distintas supervisores nacionales cuando estén supervisando partes de los mismos grupos financieros. Por ejemplo, voy a dar, no sé, el caso del Santander, el BBVA, o HSBC, o Deutsche Bank, o Bank de Pays-Bas, es decir, que tienen sucursales y oficinas en todo el mundo, tienes distintas autoridades supervisores que les interesa lo que sucede con ese banco, dentro de ese banco. Y aquí la cooperación, al menos bilateral, para cada uno, o multilateral, digamos, a nivel supervisor, dentro de las distintas instituciones de supervisión, esto sería fundamental. Pero hoy por hoy no veo la necesidad de tener una supervisión mundial como tal, pero sí una regulación armonizada. Y sí veo la necesidad en Europa de tener una regulación europea uniforme, esto que ya está sucediendo, y tener una supervisión de forma uniforme, porque creo que Europa está tan integrada financiera con una única política monetaria, y si es así, se requiere una única supervisión. Pero no tan solo eso. Sí, el Banco Central Europeo es el único supervisor, pero luego no hay un único régimen de resolución para poder liquidar y solventar los problemas transfronterizos. Será un supervisor con una mano atada a su espalda. Y eso será la receta de este tipo de bancos no revisados. Y de cara al junio del año que viene, también vamos a tener que exigir, digamos, estos controles para que el sistema funcione. ¿Más preguntas? Sí, voy a responder rápidamente a esta pregunta de que los mercados estén esperando, digamos, que un país sea penalizado por haber quebrantado las normas fiscales, etcétera. Yo estoy bastante en contra. Creo que no es la forma de pensar en cómo responder a los mercados. Si analizamos cómo se han comportado los mercados en esta crisis, oscilan entre dos tipos de preocupaciones. A veces les asusta la elevación del déficit fiscal y en otras ocasiones se asustan porque creen que el crecimiento será demasiado bajo y, por lo tanto, de cara a la sostenibilidad, pues se ve socavada por otros canales. Yo creo que este equilibrio de preocupaciones ha cambiado. Antes era mucho más fiscal, se centraba en el déficit fiscal y cada vez más se centra en cuestiones de crecimiento y de desempleo. Es decir, que creo que la estrategia correcta para los creadores de políticas, los legisladores, es dar un discurso coherente que pueda guiar a los mercados y no jugar con conjeturas sobre qué podrían hacer o cómo podrían reaccionar los mercados. Gracias. Jan, ¿otra pregunta? Sí, la pregunta de las sanciones. Evidentemente, bueno, hemos aprendido las lecciones, la experiencia de Pedro Solbes. En lugar de penalizar a Francia y Alemania a la vez, ahora se está intentando utilizar a Bélgica. Y Bélgica es un país que, bueno, llegaron al principio, no les dieron esa prórroga de 2 años y ahora están incumpliendo, digamos, las reglas.
algo que creo que sucederá. Se tiene que demostrar, digamos, que el proceso es estricto. Pero si tenemos una visión un poco más amplia, la credibilidad evidentemente es importante. Y las nuevas legislaciones, bueno, hay muchos recursos que podríamos utilizar para penalizar un país. Ese no es el límite. Puedes decir que el esfuerzo es insuficiente, que la deuda no se está cubriendo lo suficientemente rápido. Hay muchas vías para sancionar. Pero lo importante es demostrar que el proceso es estricto, pero hacerlo desde, bueno, una actitud bastante sensata, con toda una estrategia correcta. No sencillamente sancionar porque sí. Y luego sobre la pregunta del control del gasto nacional y cómo llegar a Bruselas, como se ha dicho. Me parece que deberíamos regresar cuando intentamos pensar en qué es legítimo y qué no, desde el punto de vista de la Comisión. Uno tiene que empezar siempre pensando si tenemos un efecto spillover que justifique, de algún modo, la supervisión de las políticas nacionales. Y debemos distinguir entre lo que está justificado porque uno cree que esta política es mejor que la otra, y eso es un motivo por el que se puede aconsejar, el FMI lo hace, pero no sanciona, no es suficiente motivo para sancionar. Puedes recomendar, eso es otra cosa. Y situaciones en las que una política es peligrosa o puede llegar a ser peligrosa para la estabilidad de toda la zona. Entonces sí se justifican las sanciones. Es decir, que en cuanto a gasto, si vemos que la base de gasto y su crecimiento es incompatible con la estabilidad, entonces sí es un problema. Si pensamos que el gasto público es ineficiente, pero a nivel tributario pues tampoco es un gran problema, tan solo es para ese país, pues entonces le puedes aconsejar que reduzca el gasto o lo que sea, pero no tienes por qué sancionarlo. Y sobre la última pregunta, no sé si le he acabado de captar, porque claro, quizás es una cuestión de este mix de políticas entre fiscales y monetarias. Yo soy un optimista y lo soy porque estamos en una situación que desde el punto de vista intelectual es muy sencillo. Es decir, que el objetivo, cuando tienes un choque por commodities, por productos básicos de oferta, y luego coincide con otra situación catastrófica, digamos, financiera, y se cambiaron los tipos de interés por el miedo, digamos, de las consecuencias tradicionales de este tipo de crash, bueno, pues ya no estamos en esta situación. Y yo incluso pensaría que existen oportunidades de que el boom de los precios de los productos básicos vaya desapareciendo y tengamos un choque contrario. En este tipo de situaciones no hay ningún conflicto de objetivos para el Banco Central. Tan solo tiene un rumbo que tomar y ya veremos hasta qué punto llega, pero no se puede cuestionar si debe avanzar por esa senda o no. Llegado al final de la sesión, me gustaría dar las gracias a los tres oradores. Muchísimas gracias.